con el sermón titulado El mundo invisible y la verdadera fe. Confirmemos la respuesta bíblica a la pregunta: ¿cuándo se revelará nuestra verdadera fe? Hermanos, ¿alguien puede ser salvo sin fe? La Biblia determina claramente que sin fe es imposible ser salvo. Si no tenemos fe, tampoco podemos obedecer la palabra de Dios. Además, si no somos obedientes, es imposible seguir los mandamientos, estatutos y enseñanzas de Dios. No podemos confirmar si nuestra fe es fuerte o débil, porque la fe reside en el mundo espiritual invisible. Sin embargo, hay algo que la hace visible. Las diversas circunstancias que atravesamos revelarán qué fe tenemos. Cuando estaban en la escuela, alguna vez experimentaron con papel tornasol en la clase de ciencias para distinguir si algo era ácido o alcalino. A simple vista, no podemos distinguir si una solución es ácida o alcalina. No podemos diferenciar solo con nuestros ojos. Sin embargo, hay una manera de descubrirlo. Cuando se coloca papel tornasol en una solución, cambiará de color para identificar si es ácida o alcalina. Recordarán esto de cuando estaban en la escuela. Es lo mismo con nuestra fe. ¿Es posible ver el mundo de la fe con nuestros ojos? No es posible. Entonces, ¿cómo mide Dios nuestra fe que no se ve? Desde el momento en que usa el papel tornasol espiritual en nosotros, a través de cada situación que enfrentamos, se revela la cantidad de fe que cada uno de nosotros tiene. Los que nunca vacilan en ninguna situación hasta el final son los que tienen fe absoluta en Dios todo el tiempo. Es porque creen que Dios está siempre con ellos. Por el contrario, los débiles en la fe siguen fácilmente a las personas de su entorno, influenciados por ellas. Algún día, su fe será expuesta tal como es. Por lo tanto, la Biblia dice: en todo momento y todos los días, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 13. Si vemos 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, se lee: examinaos a vosotros mismos, ¿si qué? Si estáis en la fe. Examínense a ustedes mismos, si están en la fe. Sin fe, es imposible recibir la salvación. Está escrito: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Necesitamos probarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Cristo está en nosotros, y el Espíritu y la Esposa están con nosotros. En nuestro día a día, todos creemos que tenemos una fe firme. Sin embargo, en realidad, nuestra fe cambia cuando enfrentamos cierta circunstancia. Esto es un gran problema. Veamos una vez más el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis... ¿Cómo? ¿Que estéis reprobados? Si reprueban, han fallado en recibir la salvación, ¿no es verdad? Si Dios nos reprueba, ¿no significa esto que somos excluidos de recibir la salvación y entrar en el cielo? En el versículo 6 se lee: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Siempre debemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Realmente estoy viviendo en la fe día a día? ¿Qué dice la Biblia sobre todo lo que se hace sin fe? Es pecado. La Biblia nos recuerda el hecho de que todo lo que se hace sin fe es pecado a los ojos de Dios. Entonces, de ahora en adelante, ¿qué debemos hacer? Sea cual sea la circunstancia o el entorno, siempre debemos seguir el camino del pacto que Dios nos prometió. Si nuestra fe se debilita o se pierde por completo debido a rumores, circunstancias difíciles y lógica de la situación, Dios no está realmente en nosotros. ¿No les parece? En Mateo capítulo 7, podemos confirmar la enseñanza de Jesús sobre este asunto. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Cayó y fue grande su ruina. Antes de que estalle una situación externa, tanto la casa edificada sobre la arena como la casa edificada sobre la roca parecen estar bien construidas. Sin embargo, cuando desciende la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, y surgen todo tipo de situaciones y factores externos. Es cuando realmente podemos decir si esa casa de la fe fue construida sobre la roca o si es una casa que será destruida y colapsará. Por esa razón la Biblia dice, «Examinaos siempre a vosotros mismos si estáis en la fe». Debemos preguntarnos, ¿estoy realmente firme en la fe que el Padre y la Madre me concedieron? ¿Quién nos está ayudando? ¿Quién nos dirige? ¿Qué lugar es Sión? Aunque Dios nos dijo una y otra vez que Sión es una morada de quietud, ¿no tengo dudas que me mantienen inseguro? Hermanos, Sión es el lugar donde mora Dios Padre y estamos junto con Dios Madre. Por eso está escrito en 2 de Corintios capítulo 13, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos todo el tiempo». Hermanos, ¿de qué sirve creer en Dios sin tener fe? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios y tratamos de aprender todas sus enseñanzas cada día de reposo? ¿Acaso no es para crecer en la fe y vivir según las enseñanzas de Dios? Dios siempre nos da varias situaciones para que se revele nuestra fe invisible y la veamos. El ejemplo representativo es el viaje de los israelitas de 40 años en el desierto. ¿Qué expectativas tenían los israelitas cuando salieron de Egipto? Al salir de Egipto, exclamaron, «¡Qué omnipotente es nuestro Dios Todopoderoso que derrotó a Faraón, rey de Egipto!». Después de presenciar el poder de Dios a través de las 10 plagas, los israelitas salieron de Egipto con el entendimiento de que Dios controla todo, incluso épocas e historias. Por la fe, aunque temporal, observaron la increíble obra de Dios de dividir el Mar Rojo, e incluso lo cruzaron. No solo esto, sino que también fueron testigos del extraordinario e innegable poder de Dios, que derrotó en un momento a todo el ejército egipcio que lo seguía. Pero luego entraron en el desierto. No era una tierra fértil, literalmente era un desierto. Pensaron que el viaje tomaría un mes como máximo. Sin embargo, como el viaje tomó más tiempo de lo esperado, Pronto se quedaron sin comida. No había agua para beber. Intentaron buscar agua, pero no pudieron encontrar ningún río que corriera en el desierto. Es lógico que no haya ríos en un páramo. A medida que su entorno se volvió desfavorable y enfrentaron circunstancias difíciles, comenzaron a perder su fe. Finalmente, su fe se agotó por completo. Cuando la gente a su alrededor se quejó y murmuró, ellos también lo hicieron. Hermanos, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, que debemos hacer con nuestra fe? Debemos examinarnos y probarnos si estamos en la fe debidamente. En ese momento, la fe de los israelitas quedó expuesta ante Dios. Cuando salieron de Egipto, con el gran poder de la Pascua, incluso el imponente faraón, que tenía gran autoridad, se rindió por completo ante Dios. Todos quedan liberados. No se queden en Egipto por más tiempo. Dejen esta tierra ahora. ¿No es esta la manera como los israelitas fueron emancipados por el poder de la Pascua y comenzaron su vida en el desierto? En el desierto no había faraón que los oprimiera. No había egipcios que se burlaran de ellos. No había capataces opresivos que los esclavizaran y azotaran. Llegaron a vivir muy pacíficamente. Aunque parecían vivir en paz, había algo esperándolos. Era una situación que revelaría y expondría su verdadera fe. La comida y el agua son esenciales para la supervivencia humana. Sin embargo, estos dos elementos vitales no se podían encontrar en el desierto. Por otro lado, en Egipto tenían mucho para comer y beber, aunque eran esclavos. Siempre había suficiente comida. Por el contrario, después de obtener su libertad y cruzar el Mar Rojo, se encontraron con un desierto sin comida ni agua. A pesar de que los israelitas presenciaron muchas veces el poder de Dios, cuando estas situaciones desfavorables les ocurrieron, sus pensamientos cambiaron por completo desde ese mismo momento. Solían proclamar, «Nuestro Dios es el mejor». Pero en el desierto quedó expuesta la debilidad de su fe. Entonces Dios dijo, «No tienen fe». ¿Cómo podrían actuar así si tuvieran fe? La vida en el desierto refleja el mundo de nuestra fe y nos muestra cómo debemos recorrer el camino de la fe. ¿No es así? La Biblia enseña que su vida en el desierto nos sirve de espejo y sombra. Si Dios les hubiera dado un mejor ambiente o condiciones externas favorables, los israelitas no se habrían quejado, aunque Dios les concedió la libertad, cuando fueron puestos en un ambiente sin comida ni agua, que eran indispensables para su supervivencia, terminaron olvidándose de Él. En esta situación, sus mentes quedaron en blanco y olvidaron por completo el poder, autoridad y promesas de Dios. Hermanos, Deuteronomio capítulo 8 no es simplemente la historia de lo que sucedió hace 3500 años. Hoy, necesitamos comparar y diferenciar nuestra fe con la de ellos. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto». Debemos recordarnos constantemente lo que ocurrió en el desierto. Este mensaje no fue solo para los israelitas de aquellos días. Jesús nos enseñó que este mensaje es para todos, diciendo, «Lo que a vosotros digo, a todos lo digo». ¿Acaso no es una escena en la que Dios reveló su voluntad al mundo entero a través de la historia del pueblo de Israel como un ejemplo? ¿Qué nos pide Dios que hagamos con relación al pueblo de Israel? Los que caminamos en la fe, no debemos olvidar el viaje de los israelitas de 40 años en el desierto, Debemos considerar esto todos los días y medir y probar nuestra fe con la de los israelitas. En el versículo 2 está escrito, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte». ¿Y qué más? Para probarte. ¿Qué probó Dios? Finalmente, ¿qué probó Dios de ellos? En esta época, Dios está probando la fe de los israelitas espirituales que están caminando en el desierto de la fe. Dios está midiendo y probando nuestra fe. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para conocer qué hay en nuestros corazones, Dios crea varias situaciones. Versículo 3. ¿Qué hizo Dios? Él los afligió. ¿Y qué más hizo? Hizo que tuvieran hambre. Cuando el entorno cambiaba, se revelaba de inmediato si su casa de la fe había sido construida sobre la arena o sobre la roca. Cuando les hacía pasar por diferentes entornos, es una palabra muy importante. Debemos recordar el viaje de 40 años en el desierto. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Finalmente, ¿qué sucederá si hacen esto? Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuál era la voluntad de Dios al guiarlos por este camino a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel? Era para bendecirlos a la postre, a fin de guiarnos al mundo, donde alabaremos sin cesar a Dios. ¿Qué puso en medio de nuestro viaje en el desierto de la fe? Una prueba. Dios dijo que todos seremos probados. Para comprobar si los israelitas estaban calificados para entrar en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Dios probó su fe con hambre, sed, varias dificultades y obstáculos a lo largo de los 40 años en el desierto. Dios incluso quería ver si adorarían o no a los ídolos. Todo tipo de situaciones ocurrieron durante los 40 años en el desierto. Dios estaba escuchando todo lo que salía de sus bocas. ¿Cómo podemos vivir sin comida, aunque tenemos un largo camino por recorrer? Si tan solo nos hubiéramos quedado en Egipto. Fue allí que Dios confirmó lo que había en sus corazones hacia Él. ¿Entraron ellos en la tierra de Canaán? Ninguno de ellos pudo entrar. Entre aquellos que salieron de Egipto, observando los sorprendentes milagros de Dios, únicamente Josué y Caleb entraron en la tierra de Canaán, entre los de 20 años o más. De esto, no nos damos cuenta de que solo estos dos hombres tuvieron una fe absoluta en Dios. Sin importar la situación, siempre proclamemos, nuestro Dios es el mejor. Sin importar la situación, aunque seamos invadidos por nuestros enemigos, debemos decir, nuestro Dios está con nosotros, nuestro Dios mora en Sión. En cada momento hasta el final, Josué y Caleb siempre recordaron a Dios y siguieron su guía. A excepción de ellos dos, todos los demás sucumbieron a la lógica de su situación. Lo mismo aplica a la historia de los 12 espías. Josué y Caleb también eran parte de los 12 espías. Moisés envió a 12 hombres para que vieran cómo era la tierra de Canaán antes de que todos entraran. Según la Biblia, ellos eran líderes que tenían más fe entre los de sus tribus. Fueron los que exploraron la tierra, pero 10 de ellos sucumbieron al entorno. Y dijeron, la ciudad es impenetrable, es imposible que los venzamos. No somos rival para nuestro enemigo. Todos son gigantes, y la probabilidad de derrotarlos es casi nula. A fin de ver su fe, Dios creó dicho entorno. ¿Qué dijeron Josué y Caleb sobre aquellos que fueron considerados grandiosos por los demás? Nosotros los comeremos como pan. No son nada. Su Dios se ha apartado de ellos y son nada ante nosotros. ¿No está Dios todopoderoso con nosotros? Aunque nuestros ejércitos parezcan débiles, Dios está guiándonos. Hermanos, en esta situación, un grupo dijo, rindámonos. Aunque lo intentemos, no podemos hacerlo. Y el otro grupo, eso no es cierto. Dios está con nosotros. Dios nos dijo que siempre pensemos en la vida de la fe de ellos mientras estaban en el desierto, sin importar la situación que atravesemos. Jamás olvidemos esta lección y sigamos a Dios, quien nos ama y nos guía silenciosamente, de modo que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. A pesar de que muchas personas tiemblan de miedo por las situaciones que están enfrentando, como hijos de Dios, ¿no deberíamos consolarlos y animarlos? Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En tiempos pacíficos, es fácil rendir culto, orar mucho y llevar nuestra fe con gracia. No obstante, si juzgamos una circunstancia con los estándares del mundo, esto muestra que hemos olvidado a Dios. Entre los 12 espías, Josué y Caleb nunca olvidaron a Dios. Siempre caminaron con Él. Oh Dios, cuando fuimos a la ciudad de Jericó, las personas que vivían allí realmente eran gigantes. La ciudad misma era abrumadoramente grande. Pero usted es nuestro Dios todopoderoso, quien puso de rodillas a Egipto, una nación más poderosa que esta. Y usted incluso creó el universo entero y todo en él. Por eso creemos absolutamente que usted puede hacerlo todo, como si fuera nada. Para usted, son nada todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, que es más pequeño que un grano de arena en el universo. Los comeremos como pan. Serían enemigos formidables si nuestro Dios no estuviera con nosotros. Pero como usted está con nosotros, ciertamente los tragaremos, ya que eran constantes en su fe hacia Dios. Él prometió que Josué y Caleb entrarían sin falta en la tierra de Canaán. Cuando Jesús vino a la tierra en la carne, muchas personas con enfermedades venían a verlo. ¿Qué les dijo Jesús en cada encuentro? Él dijo a los dos ciegos, «Conforme a vuestra fe, os sea hecho». Y le dijo a otra persona, «Tu fe te ha salvado». Hermanos, nunca debemos considerar la fe como algo simple. Debemos entrar en el eterno reino de los cielos. Hasta que entremos en el reino de los cielos, diversas situaciones probarán y medirán nuestra fe. Cada vez que seamos probados, pensemos en Josué y Caleb. También recordemos a Dios. Nunca olvidemos lo que sucedió en el desierto. Solo cuando continuemos recordándonos estos eventos en el desierto, podremos entrar en la eterna Canaán celestial, el reino de los cielos. ¿Cuándo se revelará nuestra verdadera fe? Se revelará por medio de ciertas situaciones. Hemos compartido esta historia antes. En pleno invierno, había un pequeño estanque que estaba bien congelado. Había piedras, ramas y hojas caídas sobre el estanque congelado. Algunas piezas de metal también estaban ahí. Sin embargo, se revela su característica al enfrentar una situación diferente. Cuando el estanque está congelado, no podemos distinguir fácilmente qué objetos flotan ni cuáles se hundirán en el agua. Todos los objetos flotan sobre el hielo naturalmente. Sin embargo, cuando la estación cambia, el clima se vuelve más caluroso y el hielo se derrite, y sus características internas se revelan. ¿Qué pasará con la piedra y los objetos de metal? Se hundirán en el agua, y las hojas caídas y las ramas flotarán encima del agua. Asimismo, cuando surge una situación particular, las cosas del mundo invisible revelarán su verdadera identidad. En este momento, Dios quiere que todos tengamos fe. Hoy, tengamos una gran fe que pueda complacer a Dios. Además, nunca perdamos nuestra fe de que Dios mora en nuestra Sión y que nuestro Padre y nuestra Madre nos guiarán al eterno reino de los cielos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.